Creo que las nuevas generaciones pues tienen también avidez por la formación y estos congresos son muy formativos y bueno, yo creo que es la savia nueva y para nosotros es muy, para mí por lo menos me parece no solo importante sino reconfortante ver que las nuevas generaciones quieren seguir con estas estructuras de formación que son tan importantes para todos. Yo creo que la innovación es un punto muy importante, es decir, pero una innovación lógica, una innovación sostenible, una innovación confirmada que sirve para algo y bueno, yo creo en ese sentido pues todas las líneas de trabajo nuevas que hay en cirugía general pues se han podido tocar con ponentes realmente de una excelente calidad y un congreso de muchísima calidad científica. En la inauguración del congreso hablaba sobre lo que es la cirugía, que es una pasión. Y lo que me gustaría recalcar es que es una pasión. La gente cuenta las cosas, las novedades con pasión. Y además ve lo que viene, es impresionante. Lo que viene es lo que sale aquí. La cirugía robótica, inteligencia artificial, cirugía guiada por la imagen, son aspectos que se están desarrollando ahora, que igual que la cirugía laparoscópica fue una gran revolución hace 20 años, ahora estamos viviendo otra época de revolución. A lo largo de estos 20 años ha habido innovaciones, pero ahora hay revoluciones nuevas que van a impactar muchísimo en cómo será nuestro trabajo en el futuro. La AEC se ha hecho un grupo joven, AEC. Este es un punto muy importante. Bueno, realmente creo, yo he visto cómo están haciendo entrevistas los residentes, cómo están participando a través de las redes, a través de todas las técnicas que tenemos ahora mismo de imagen y tal. Yo creo que ahora mismo, bueno, ellos son el punto clave, contamos con ellos, es uno de los pivotes de la asociación y creo que cada vez van a estar más activos. O sea, yo les veo ahora mismo pues difundiendo el conocimiento, participando en foros, tenemos gente clave que no son a lo mejor residentes, pero que están estimulando, ¿no? Sesiones, webinar. La verdad es que lo estoy viendo como un éxito porque hemos conseguido lo que queríamos, que es el reencuentro de todos los cirujanos, que llevábamos ahí un año con ese congreso pendiente del año pasado, y luego un éxito de convocatoria, de audiencia, pero no por el número de inscritos, ¿no? Que eso es importante para sacar los números, sino porque hemos visto la gente que había en las salas, la gente que había en las salas, la gente que había en los pasillos, la cantidad de conversaciones que veías, de reuniones que ha hecho la gente, el Twitter ha estado súper activo. Yo creo que ha sido eso, el reencuentro y el relanzamiento de un montón de cosas pendientes.